Bienvenidos una semana más a la Semana de Wilson, donde explicaremos o daremos cuenta de las últimas noticias que ha dado este fin de semana la NBA, clasificación y daremos un repasito pequeño a lo que ha sido la Euroliga, así como la próxima jornada de Euroliga. ¿vale? Eh, pero antes, antes eh, de empezar, eh, os quiero dar la bienvenida a todos y. Y ahora, a ver, que me ponga en grande para que me veáis la cara. Eh, os quiero hacer un pequeño juego, ¿vale? De, a ver si conocéis a, a este jugador, ¿no? Eh, a partir de las estadísticas que está consiguiendo esta temporada, eh, a ver si sabéis, a ver si sabéis de quién, de quién se trata, ¿vale? Venga, vamos, vamos con ello. Mira, vamos a ver. Es un jugador de la NBA que se es estrella de la NBA, ¿eh? Estrella de la NBA, que es el peor jugador de la NBA en tres apartados estadísticos. ¿Vale? Vamos con el primero. Tiene un promedio de 16,7 triples. Porcentaje de 16,7 triples, intentando 2,1 de media por partido. Es el peor porcentaje de la historia de la NBA de un jugador que intente más de 2 triples por partido tras un mínimo de 20 encuentros diputados. ¿Vale? Esta es la, la primera pista, ¿vale? Venga, vamos con la segunda. Tiene un 38,3% en tiros de media distancia. Su porcentaje de 38,3 en tiros de media distancia. Es el peor dato de cualquier jugador esta temporada que haya intentado por lo menos 100 lanzamientos de este tipo. ¿Vale? Está es la segunda. Ahora vamos con la 3. Con la tercera pista. 33,1% en tiros de suspensión. Es el peor dato de cualquier jugador esta temporada que haya intentado por lo menos 150 tiros de este tipo. ¿Vale? O sea que aquí tienes las tres pistas, obviada las tres pistas. Es el peor en los tres apartados, ¿eh? Es el peor jugador en los tres apartados. Es 16,7 triples, eh, su porcentaje de triples es lo que va de temporada. 38,3 en tiros de media distancia. Y 33,1% en tiros de suspensión. ¿Vale? O sea que al final de, del programa diremos quién es. O sea. Está, esto ha salido en diferentes medios, o sea que, que, que si habéis estado un poquito al tanto de la actualidad de NBA, eh, sabréis de, de quién se trata, ¿vale? Hola, canalla chacho. Aquí estamos dando un repasillo. ¿eh? A ver si sabes el jugador que hay que estoy proponiendo el juego, ¿eh? Mira, te voy a dar las pistas, para, por si no has estado. 16,7 en triples intentados, 38,3% en tiros de media distancia y 33,1% en tiros de, en suspensión. A ver si sabes qué jugador es, ¿vale? Venga, eh, luego al final del. Al final del, como os he dicho antes, al final del programa os diré quién, qué jugador es y si no lo habéis aceptado antes. ¿vale? Venga, vamos con las noticias de la NBA. El Marcos Cousins ha firmado con los Bucks hasta final de temporada un contrato no garantizado. ¿vale? Estaba hasta ahora el jugador estaba sin equipo. Así que refuerza la zona de, de los actuales campeones. De los actuales campeones de la, de la NBA. Venga, seguimos. Eh, John Wall ha pedido a Houston Rockets volver a jugar. ¿eh? Y la franquicia de, la peor franquicia de la NBA hasta el momento, le ha dicho que no. ¿Vale? Le ha dicho que no. El, el, lo voy a leer literalmente porque esto es un, eh, lo ha dicho arania eh, durante este fin, fin de semana. ¿eh? El jugador solicitó este sábado a La franquicia volver a la rotación después de un mes y medio sin jugar por decisión del propio equipo. La petición de base de 31 años ha sido denegada por los Rockets y Houston pretende traspasar a Ward en los siguientes días. En los próximos días, vamos, será difícil porque siempre hemos dicho que, que un jugador que tiene 44 millones eh, de salario y que no ha jugado desde la eh, que no ha jugado esta temporada. Tiene muy difícil eh, eh, jugar en. O sea, que se ha traspasado, ¿no? Se está hablando mucho de que puede ser cortado por, por Houston Rockets. Eh, bueno, Wall ha pedido ser cortado por Houston Rockets y, y de momento el, la franquicia le ha dicho que, que nada. Así que eh, Rockets sigue apostando por los jóvenes y quiere seguir reconstruyendo su plantilla a partir de a partir de la savia nueva que, está, que tiene en el equipo. ¿Vale? Otro, otra noticia es que Sacramento Kings se lleva el derby ante Los Ángeles Lakers y vosotros os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver un partido aquí? Este partido de Sacramento Kings contra Lakers, que por cierto, se acabó 141-137. ¿eh? La, la curiosidad es que tuvo este encuentro tres prórrogas. ¿eh? Tres prórrogas. Pero no os penséis que la. Que es el partido con más. Con más prórrogas de la historia. ¿eh? El partido con más prórrogas de la historia es un Rochester Royals, Indianapolis Olympians, el 6 de enero del 1951. ¿Vale? El, el, este partido tiene el honor de ser el partido con más prórrogas de la historia de la NBA y tuvo hasta seis prórrogas. ¿eh? El marcador es de, es de otra época. ¿eh? No os creáis que fueron un ciento y pico puntos cada uno. No. 73 Rochester, 75 Indianapolis. O sea y no había tres pruebas en la NBA desde el 22 de diciembre de 2018 ¿eh? entre un Washington Wizards, Phoenix Suns donde los Wizards ganaron 149-146, vale. Para terminar con las noticias de NBA eh, vamos a decir que Bodanovic estará fuera de las canchas, Bodanovic jugador de Atlanta Hawks estará fuera de las canchas durante al menos dos semanas por un esguince de tobillo eh, dolencia que acaba de confirmar, o sea lesión que ha confirmado hace apenas unas horas eh, a Tanta Hawks a través de sus cuentas eh, de sus redes sociales eh, pero venga vamos seguimos con el programa y vamos con las con la con las clasificaciones vale tenemos aquí a en el este tenemos eh, primero a a Brooklyn Nets que ha perdido que perdió su último partido contra Phoenix Recordar, Phoenix el tapado de la liga, nadie habla de ellos, pero llevan 15 victorias consecutivas. ¿eh? 15 victorias consecutivas. En segunda posición, eh, Miami Hills, con 13-7, que su último partido se lo ganó a los Bulls de nuestro amigo Aníbal, 104-107. En tercera posición, Washington Wizards, que viene de, de dos victorias consecutivas ante Oklahoma City. Y Dallas Mavericks. Cuarto, Chicago Bulls, que como ya hemos dicho, ha perdido ante Miami Heat por tres puntos. Quinto, Milwaukee Max. Ojo, Milwaukee. Hace una semana, cuando estábamos repasando las noticias. Iban novenos. Ya van quintos. Siete victorias consecutivas. ¿eh? Siete victorias. La última ante Indiana Pacers, 118-110. Sextos. Charlojones que venían de tres victorias consecutivas y perdieron su último partido ante Houston Rockets en la prórroga por 146-143. Séptimos, New York Knicks que vienen de ganar a Atlanta Hawks eh, eh, la, la primera, primera ronda de playoff del año pasado. Eh, vendetta, vendetta, eh, ganaron los Knicks en octava posición. Atlanta Hawks. ¿Vale? Atlanta Hawks. Que, como ya hemos dicho, perdieron contra el New York Knicks. Mira, me pone aquí, Canadá Chacho, que si es Lebron. No, no es Lebron. No es Lebron. Pero está, está, muy, está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca. No es Lebron, pero está muy cerca. Es de la misma ciudad, no te voy a decir más. No te voy a decir si es del mismo equipo o no, pero es de la misma ciudad. O del mismo estado. Bueno, ya te he dicho ya de la ciudad, o sea que de Los Ángeles. Venga, es de Los Ángeles. Novenos. Boston Celtics que venían de dos derrotas consecutivas y ganaron a Toronto Raptors por 109-97. Eh, décimos, Philadelphia, que a pesar de recuperar a envid sigue sigue cayendo puestos, han perdido dos partidos consecutivos, el último ante Minnesota por 120-121 tras una prórroga. El puesto número 11, que venían de cuatro derrotas consecutivas, Cleveland, que ganaron a Orlando Magic para volver a la senda de la victoria por 105-92. El 12, puesto número 12 para Toronto Raptors. Llevan dos, victorias consecu dos, derrotas, perdón, dos derrotas consecutivas la las últimas días ante Boston Celtics. Inera es el número 13 para ellos. 9-13, balance 9-13. Y perdieron su último partido ante los actuales campeones Milwaukee Bucks. 14 de Pistons. Que siguen, siguen perdiendo. Este, el último partido lo perdieron esta misma noche. Ante eh, Los Ángeles Lakers por 110, 106, luchando hasta el, último, hasta el último instante. Y el número 15, último equipo de la conferencia este, tenemos a Orlando Magic con 417, que perdieron su último partido perdido fue contra Cleveland Cavaliers por 105, 92. Vamos con la conferencia este, seguimos con el repaso. Seguimos eh, con el repaso de la conferencia este, donde tenemos como líderes a Golden State Warriors, que sigue ganando, creo que lleva siete partidos consecutivos ganados. Y anoche, eh, en retransmisión por Movistar, por Movistar, ganaron a Los Ángeles Clippers, partido donde las defensas eh, jugaron un papel importante, sobre todo hasta el descanso. ya a partir del tercer cuarto, los Golden State Warriors, de la mano de, de Stephen Curry, se fueron distanciando de los Clippers que no pudieron hacer nada al final del encuentro. Partido ganaron 105 por 90 Golden State. Segundos, Phoenix Suns. Ya os digo, 15 victorias consecutivas. Nadie está hablando de ellos. ¿eh? Nadie. Y siguen ahí, al pie de cañón. Son el único equipo en el oeste que está aguantando el ritmo de Golden State. El, y con eh, el sábado hicieron una victoria de mucho mérito ante Brooklyn. 107-113, eh, victoria de mucho mérito como visitantes. Terceros del oeste, Utah Jazz, con 13-7 y ganando su último partido a New Orleans. Cuartos, Dallas Mavericks. Eh, de los últimos cinco partidos han perdido cuatro y solo han ganado uno y en la prórroga. Eh, en la prórroga, el último partido perdido ante Washington por 114-120. Creepers, ya os hemos hablado. Perdieron eh, esta, eh, ayer por la noche frente a Gordon State por 90-105. Sextos, sorpresa aquí, Minnesota Timberwolves. De los últimos cinco encuentros han ganado cuatro. El último en prórroga ante Filadelfia, 120-121. Ya lo hemos hablado antes eh, cuando hemos repasado el este. Séptimos, primer puesto de play-in para Portland, que lleva dos derrotas consecutivas. Y la última de ellas fue contra Gordon State, 118-103. Octavos, los Lakers, que ganaron anoche a Detroit Pistons por 110-106. Novenos, Memphis, que ganaron también su último encuentro a Sacramento Kids, 128-101 esta pasada noche. Demenagers, Carlos, tu equipo, lleva de los últimos cinco partidos cinco derrotas. Ha pasado. De hace 10-12 días a ser eh, top 3, creo que era top 3, eh, estaba en tercera posición. creo recordar a la, posi a la décima posición, equipo que está plagado de lesiones y que está sufriendo mucho en los partidos. Su último partido lo perdió contra Milwaukee por 109-120. Sacramento Kings en posición número 11 perdieron su partido ante Memphis 128-101. Oklahoma City Thunder. De sus últimos cinco partidos ha perdido los cinco y ya se encuentra fuera de play-in. De play-in play y perdieron, perdieron contra Washington Wizards de dos puntos: 99-101. San Antonio Spurs, que vienen de ganar, ganaron a Boston Certis: 96-88. New Orleans, Poly, New Orleans Poly, Pelicans, perdonar New Orleans Pelicans, venían de ganar dos con dos victorias consecutivas, pero. El sábado perdieron contra, contra el Jazz 127-105 Houston Rockers, que solo llevaba una victoria al comenzar la semana y han cosechado dos victorias consecutivas ante Chicago Bulls. Os recuerdo que esto, este mismo, este mismo partido, lo, lo comentamos en tiempo de básquet, tiempo de NBA, el jueves pasado, que estuvimos con Nacho, repasando toda la actualidad de, eh, de Chicago Bulls. Y su último partido, que se lo ganaron a Charlotte por 146-143, tras prórroga. Me comenta aquí Canal Chacho que son seis derrotas consecutivas de, de Denver. Sí, sí, Carlos, sí. Es que estoy mirando solo los últimos cinco partidos, eh, para centrarme un poquito y no tener muchos mucho partidos de, de, los que, de los que hablar. Vale, pues bueno, pues esta es la... la lo que nos ha deparado la semana NBA. Hemos repasado brevemente, en 15 minutos, todos los, todos los. Todos los todo lo que son los equipos de, de ambas conferencias. Y, y esta noche, en tiempo de básquet, tiempo de NBA, daremos MVP, Quintetos, peor equipo de la semana, de la semana pasada, eh, de la semana pasada, recordar. a partir de las 10. Eh, rookie, eh, jugaremos algún Cajut. Esperemos poder jugar algún Cajut. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, por, por supuesto, Telepredictor y repasaremos un poquito la clasificación de cómo han ido los equipos con, con Aníbal, Ángel y por supuesto Carlos, aunque yo creo que estará un poquito deprimidito. ¿Cómo van los de Benajes? Vale, venga, vamos un poquito con los mejores partidos de la semana, lo que, lo que tenemos para esta semana, ¿no? Aquí hemos destacado New York Knicks, Brooklyn Nets, ¿no? Eh, el, el derby de Nueva York. Vamos, este se jugará el día 1, ¿vale? A la 1:30, ¿vale? Después, ojo, partidazo. Gordon State Warriors, Phoenix Sands. ¿eh? Los dos mejores equipos de la NBA, eh, uno de los dos tendrá que perder la racha. O sea, Gordon State que lleva 7 victorias consecutivas o Phoenix Suns que lleva 15. O sea, pero bueno, bueno, ya veis que hay doble. Doble enfrentamiento entre ellos, ¿vale? Os lo pongo aquí la miniatura que no lo había puesto, perdonadme. Y después también el día 2 tenemos Filadelfia-Boston Celtics. Filadelfia eh, viene de perder dos partidos consecutivos, Boston Celtics de ganar el último. Eh, duelo, ¿eh? Duelo máximo entre dos franquicias que históricamente se tienen muchas ganas, eh, Históricamente se tienen muchas ganas entre ellos. Para el día 4, ojo, volvemos a repetir, pero esta vez en casa de Gordon State. Fenix Sanz, Gordon State Warriors. Eh, el mismo partido que el día 1. Eh. Ojo, Fenix tiene back-to-back. back back. to, back, eh, back to back. Tiene que viajar a Detroit para jugar contra Detroit. Y al día, sí, el día 3 y el día 4 juega otra vez de nuevo contra Gordon State Warriors. Eh. Partidazo. Veremos si el cansancio oferta a Fenix Sanz. Y por último, el día 4, otro derby. Clippers, Lakers. ¿vale? Veremos si. Si poco a poco que parece que en el partido de ayer contra Detroit el trío de Lakers, el Big Free estuvo a un buen nivel, esperemos que veremos si esto es flor de un día o, o siguen por este camino. Y los Clippers pues bueno, ayer le vimos que basan mucho la defensa, pero que en ataque dependen en demasiado de, de Port George. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos ha deparado, yo creo que esto es todo lo que tenemos para la NBA. Esta semana creo que le hemos dado un buen repasillo a todo lo que es el, la mejor liga del mundo. Vale, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño inciso para que esta, esta noche a las 20:30 juegue España de baloncesto contra Georgia en las ventanas de la FIBA. Os recuerdo que ganó ya a Macedonia por 65-94. Eh, donde Scariolo eh, eh, puso en pista a los 12 jugadores, siendo, debutando Jacumba Sigma y siendo el máximo, el mejor jugador de la selección, eh, con 17 puntos y 7 rebotes. ¿vale? Os recuerdo, hoy España-Georgia a las 20:30. ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar a la ACB Euroliga. vale Venga, chicos, eh, recordar que eh, voy a empezar con el Barcelona, recordar. Os recuerdo que Calates, Nicolates, eh, tiene una fractura proximal en el peroné izquierdo, lo le tengo que leer literalmente para no confundirme, y que estará en torno a seis meses de baja. Esta baja ya se, se une a las ya conocidas de Corey Higgins y Ale Sabines y Al Barcelona. Se está, se está pensando si, si ir al mercado de fichajes. ¿vale? El primer nombre que ha salido es, según Mundo Deportivo, recuerdo, según Mundo Deportivo, es Cody Milemma. Marca Ay, perdonadme. Matair de la Andorra, juega en Andorra, en ACB. Veremos, tiene contrato hasta final de temporada y veremos si, si finalmente eh, el Barcelona convence a la Andorra y, y, y hace este fichaje. Veremos, eh, porque el, el Barcelona está buscando un combo, un jugador que pueda jugar de uno y dos que pueda ayudar a la y de Okuwaitis en estos seis meses. Eh, mira, me pone aquí Canal Chacho. Date eso para el Barcelona. ¿Esto es una, un palpito tuyo, una confirmación de última hora o okay. qué, eh, Carlos? Confírmame, confírmame. Bueno, pues eso, ¿vale? O sea, que el, el Barcelona está buscando un combo que pueda jugar de uno y de dos. O sea, sobre todo viendo las eh, bajas de Alex Abrines y de Cori Higgins, que también puede jugar de escolta, ¿no? Y más el, el fichaje que quieren hacer esta final de temporada, por lo que sé se viene se viene comentando ah mira me dice Carlos que es un rumor lo de Dante esud que es otro jugador que ha salido en, la, en, las, en las últimas horas bueno pues veremos porque lo que sí está claro que el Barcelona va a ir al mercado de fichajes para un jugador exterior vale otra noticia que ha salido en, en la última hora mira me dice Mundo Lakers hola Chris qué tal un saludo me dice Mundo Lakers Westbrook al Barcelona bueno bueno, a ver que a ver, a ver a, si queréis un trade, a lo mejor os ceden a a lo mejor queréis a Piqué, es altito y yo creo que tiene buena mano, vale. Bueno, venga, a ver eh, otro rumor que ha salido las últimas horas, Carroll podría volver al Real Madrid. Eh, Jesse Carroll, muchos está, muchos habló este verano de que podía volver después de de Navidades y hoy, y hoy se ha vuelto a reactivar el rumor, ¿vale? De ese carro podría volver para el final de temporada. Eh, lo que se dice es que podría pasar las Navidades en Estados Unidos con la familia y volver para el final de temporada. Veremos si esto, si esto se cumple, ¿vale? Y otro último rumor de última hora, eh, este caso de la CB, del ACB, del equipo ACB, el San Pablo Burgos está buscando entrenador. Recordar que hace como 10, 15 días... Eh, A ver, a ver. Mira, aquí, bueno, espérate. Voy a dar la noticia de San Pablo Burgos y luego voy con Carlos y con y Cris. Es, es, es recordar que San Pablo Burgos eh, destituyó a Santa como hace 10-15 días, ¿vale? El 15 de noviembre y el equipo estaba en, pos en la posición número 14 con solo tres victorias, ¿vale? Eh, fue destituido tras perder. El Frente al Unicaja. Ahora mismo eh, diferentes medios locales eh, comenta que Salva mal donado, Salva Maldonado es el favorito para ser el entrenador de San Pablo Burgos. ¿vale? El entrenador catalán lleva tres años sin entrenar en ACB. Así que veremos, veremos si, si finalmente se da. Eh, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver que, que están aquí en Mundo Lakers. Eh, Aquí que dice que no sé, os comento que ha dicho Westwood al, Bar al Barça, Canedan Chacho dice que el man nos quiere es Mundo Lakers y aquí eh, que, eh, le contesta que es para amortizar el razón. vale y se ríe, vale bueno eh, no seamos malos con Caned Canedan Chacho, que lo está pasando muy mal con Denver, hay que darle ciertas alegrías, vale que no no puede ser toda todo, todo penas, vale vamos 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 con la semana de la, de la Euroliga, ¿vale? Eh, vamos con la semana de la Euroliga, que eh, vemos que, que Real Madrid juega en casa frente al Maccabi. El Basconia visitará el Zarguiris, último equipo de, de, de clasificado, como ahora veremos. Y el Barcelona visita al actual campeón, Visitará a actuar campeón repitiendo la final del año pasado. ¿eh? FS Fútbol Club Barcelona. Eh, ahora vamos a repasar la clasificación. Donde, como podéis ver, el Fútbol Club Barcelona va primero con 10 victorias. Donde llega a 4 victorias consecutivas. La última de esas de el Ferguiris de Caunas, la jornada pasada, por 96-73. El Real Madrid, ¿eh? que en los últimos cinco partidos ha ganado los cinco de ellos. El último de ellos ante el Basconia. Ya vimos que la semana pasada teníamos eh, Delby Español, por así decirlo. Y ganó de 28 al Basconia, que sigue en crisis. Tercero, el Olympiacos. Con dos victorias consecutivas ante Maccabi. Y la última, y la última de ellas ante el Milán. Cuarto, el Milán. Hace dos semanas solo había perdido un partido y estaba en, en, la, en el puesto número uno de la clasificación. Ha perdido tres partidos consecutivos a Yunis Kazan, Zenit y el último de ellos en de los Olimpiacos como comentante antes. 72-93. En quinta posición, el Zenit, que viene de perder ante el Panathinaikos 70-64. Sexta posición, Yunis Kazan, cuatro partidos consecutivos ganados, el último de ellos ante la Estrella Roja como visitante 78-98. Maccabi Tel Aviv, séptimo, dos derrotas consecutivas, en la última de ellas ante el Alba Berlín 91-86. Asben. No, octavo, que ganó su último partido en el derby francés de la Euroliga ante el Mónaco como visitante, 84-85. Noveno y fuera de playoff. En este momento estaría fuera de playoff. CSK Moscú, que viene de ganar dos partidos, el último de ellos ante el Bayern, por solo tres puntos, 77-74. Anadolu Efes décimo. Lleva cuatro victorias consecutivas. Parece que ha despertado el actual campeón. La última victoria fue contra el Fenerbahce, Derby turco, Fenerbach 84, Efes 89. Puesto número 11 para Mónaco, tres derrotas consecutivas que hace que salgan del, de los puestos de playoff. La última, ya lo hemos comentado, ante el Asben por 84-85. Puesto número 12 para el Bayer que viene de perder ante el CSK. Puesto número 13, Estrella Roja, tres derrotas consecutivas. Y segunda está el puesto número 13, la última contra el Unijazán, 78-98. Puesto número 14, para el Alba que ha ganado su último encuentro ante el Tel Telavit. Puesto número 15, Pasconia. En los últimos cinco partidos, cuatro derrotas. La última de ellas ante el Madrid, 60-88. fenerbache ocupa el puesto número 16, cuatro derrotas consecutivas. La última de ellas, ya lo hemos comentado, ante el EFES. Puesto número 17, Panathinaikos que ganó a Arceni 70-64. Y última posición para el Zarguiris Kaunas, que perdió su último encuentro ante el Barcelona. Cierra la clasificación con solo dos victorias. A ver si me decís algo... A ver... Vale, vamos a ver. Que me estáis comentando muchas cosas y me he, me he puesto con el... Me he puesto con el con las clasificaciones y me he vuelto me he vuelto loco bueno eh, de Eurocup solo voy a cerrar la Eurocup eh, Juan eh, esta semana no hay partidos Juan la semana que viene así que ya la semana que viene ya ya daremos eh, cuenta de, de la Eurocup espero que me perdone Aníbal pero vamos a ahorrar vamos a hacer un, esto más rapidito eh, vamos a ver eh, a ver eh, Mundo de los Lakers me dice y los Lakers y los Lakers no bueno, sí, hay que darles también cariño, hombre, pero ya veis, eh, ya veis eh, con 50-50, creo que estáis ya, ¿no? Canal Chacho dice: sin Calates, Higgins y Abrines. Tres, hombre, sobre todo, yo creo que Higgins y Calates, eh, bajas muy importantes, ¿no? Higgins para mí me va a hacer el mejor jugador del Barça, ¿eh? eh yo os creo, creo que. No sé si se lo he dicho alguna vez al Canal Chacho, a, a Carlos, pero para mí Higgins es el termómetro del, del Barcelona. Ya sabemos que Mirotic es muy de hacer muchos números, pero, pero finalmente. Eh, en, los, en los partidos importantes eh, baja su nivel, ¿no? Se, no, se esconde un poquito, por así decirlo, ¿no? Así que para mí, Higgins es el mejor jugador de, del Barça. Mundo que es que del Basconia. Pienso que han fichado muy bien, pero que no juegan a nada. Bueno, veremos con Spaija, ¿no? A ver qué, qué nos trae, porque solo ha jugado, creo que son cuatro eh, tres partidos, tres partidos, ha ganado uno, ya ha perdido, ¿no? ¿Ha ganado dos? Bueno, no me acuerdo ya. Creo que o cuatro partidos, dos, dos. Eh, vamos a ver, hay que darle tiempo. Supongo que le traerán algún, algún fichajito que él el, que el, que el vea que hay alguna necesidad que tenga y a partir de ahí ya, ya a, 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 pues, eh, ver si el Vasconia va para hacia arriba. El fichaje de Barwin de cuarto, creo que está resultando. ha salido un poco un poco mal el fichaje. Veremos si Espeja con Espeja eh, sube su rendimiento. Hola, Canada Chacha. saludos para ella. Eh, Mundo Lakers, con ellos tres tampoco podíais. Eh, Calates no jugó la final, se rompió contra el Mani, efectivamente. Además, tenemos a Mirote, que, que la final resta, lo que he comentado ahora mismo. O sea, eh, sí que la juego cagada esa, no pone a la janga. Sí, efectivamente, Hanga no jugó, no jugó la final. Calates, bueno, cojo, jajaja, ja, ja, jugar así es contraproducente. Salas a lo suyo, pero tiene crédito. Y a ver, el último, a ver, a ver. Hay quien es el mejor del equipo con diferencia. Bueno, lo, que, lo que hemos comentado. ¿no? Bueno, eh, eh, venga, a ver si os recuerdo un jueguecito que os he puesto al, al principio del programa. A ver si sabéis qué jugador es. A ver qué jugadores. es. Eh, a ver, es el jugador estrella de la NBA. Que es el peor en tres apartados estadísticos. 16,7 en triples intentados. ¿eh? Intentando más de dos triples por partido. 38,3 en tiros de media distancia, intentando como mínimo 100 tiros desde que empezó la temporada. Y 33,1 tiros en suspensión, con al menos 150 tiros intentados. A ver, Canal de Chacha se ha acercado antes. Pero no sé si Mundo Lakers sigue por aquí y sabe qué que, que jugador estamos hablando. Pues lo debería saber. Uy, Westbrook. Uy, Westbrook. Ha dicho a los dos que no son. Westbrook. No, 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 cana de Chacho, es el otro. Es el otro. Bueno, pues ya es que ya no hay mucho más. Es Anthony Davis. Anthony Davis, a pesar de estar promediando más de 25 puntos por partido, es el peor jugador de la NBA en sus tres apartados estadísticos. En triples, lanzando más de dos por partido con un 16,7. 38,3 en tiros de media distancia, intentando al menos 100 tiros desde el principio de temporada. Y 33,1 en tiros de suspensión, intentando 150 lanzamientos. Bueno, hoy lo he clavado, ¿eh? No os quejéis. He hecho todo, todo el. El guión. Y no me puedo quejar. Media horita. Así que... Poco más que comentaros, a ver si pongo por aquí una cosita. Esto lo quito, voy a ir quitando cositas para, para el directo y a ver si veo alguna raid que yo, nosotros, yo ya terminamos. O sea, yo ya os recuerdo que esta tarde tenéis programa de tiempo de básquet, tiempo de NBA a las 22 horas, donde esperamos pasarlo súper bien, súper, súper, súper bien. Mira, están nuestros amigos de NBA Dictos voy a hacer una reita a ellos y así y así eh, está ahora repasando que lo que estoy viendo ahora mismo creo que está pasando el Lakers el Lakers sí el Lakers a ver está repasando el Lakers Celtics así que ya de yo creo que el mundo Lakers eh, estará contento. A ver, que os voy a pasar. Right, eh, NBA. Bueno, es que no sé ya ni la raíz. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Ahora sí. Que me perdonéis porque he puesto dos veces la de NBA. NBA adictos y es NBA con solo una A. Bueno chicos, ya solo quedan 5 segundos, así que me despido. Recordaros, esta noche, programa, tiempo de básquet, tiempo de NBA a las 22 horas. Nos podéis seguir en nuestra web, tiempodebásquet.com, con todos los artículos que hacemos todos. Nuestras redes sociales, arroba tiempo de tres básquet, ahí nos podéis encontrar, así que venga. Os esperamos. Hasta esta noche.